La verdad, agradezco esta manifestación y agradezco mucho al pueblo de Navarra, al pueblo de País Vasco, a este esfuerzo con el pueblo palestino. De verdad, somos igual, el mismo caso de lucha, de libertad. Y la verdad, lo que está pasando en Gaza es algo muy terrible, de verdad. Yo personalmente acabo de recibir una noticia de mi sobrina, ha muerto hace 8 días, está bajo de escombros con su marido, con 8 hijos. Hace 8 días están bajo de escombros, de verdad, es algo terrible. Ustedes saben, todos estamos en Gaza sin luz, sin agua, sin gas, sin comida, es un genocidio total. Lo que está pasando no pasó ni la guerra primera ni la segunda guerra mundial. Estamos sufriendo mucho, el pueblo palestino está muriendo de hambre, de sed, está luchando, está cerrado en una jaula, en una cárcel grande, y lamento mucho, es algo terrible. De nuestros hermanos también árabes están cerrando la frontera y impiden que la entrar la ayuda humanitaria al pueblo palestino. Es algo terrible, de verdad. Agradezco mucho esta manifestación y agradezco mucho la lucha del pueblo palestino, de verdad. La lucha de la gente de Gaza. Las familias están sufriendo mucho. No hay palabras, no hay palabras. Y el corazón está lleno de dolor, de sufrimiento y de rabia. Y viva, viva la Palestina, viva el pueblo palestino. Y la franja de Gaza, de verdad, está sufriendo frente de la tele, frente de la gente. Ahora está 85 días en sufrir, 85 días de matanza, de genocidio. El mundo que está esperando, que matan otro 1 millón, es algo terrible, de verdad.